Yo firmé un contrato aquí que, que me comprometía por un año y, y lo voy a cumplir y, y no pienso nada más que, que en cumplir ese año y, y sacar al equipo de, del descenso. Tenemos que potenciar mucho más ese aspecto de, del juego e intentar, intentar hacer, crear más peligro. Nada, bueno, allí supondría pues, colocarte muy bien para pasar a la siguiente fase, no, no supondría nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo Diario. El mercado sigue dejando nombres y sigue dando fichajes a los equipos murcianos. Esta mañana se ha presentado Rojas, el chileno, un jugador internacional con 36 años. Luego veremos su puesta de largo y que llega el Lorca para bueno, reforzar la defensa del conjunto de Julio Algar. También ayer conocíamos a última hora el fichaje de David Sánchez por el Real Murcia, jugadores que siguen saliendo en el UCAM, como comentábamos ayer, César, Remón, de todo eso vamos a hablar, además de la última hora de todos los equipos murcianos, y como cada martes, esto no cambia, a pesar del de 2017, hoy toca analizar el baloncesto, toca repasar, la derrota en la última jornada de la Liga Endesa frente a Valencia y mirar al próximo miércoles a mañana, donde a las 6 de la tarde se disputa la segunda jornada de la Eurocup, de esta segunda fase, de este Top 16, frente al complicado equipo ruso del Lokomotiv Kuban. En la segunda parte hablamos de baloncesto y hoy, antes de empezar con la segunda división, Mencionar que hay jornada en directo, jornada de fútbol sala de la primera división. El Pozo Murcia está jugando frente a Spil con la vuelta de Miguelín, con la baja de Cardinal y de Andresito. Inter Movistar está recibiendo en casa a Jumilla y, en su caso, el plástico Romero Cartagena se ha tenido que cruzar España entera para medirse a Santiago Futsal. Tres partidos de los tres equipos murcianos que hay en Primera División y de los cuales hablaremos mañana y esperemos contar tres triunfos que serían muy importantes para los nuestros. Ahora sí, una vez que ya hemos comentado la jornada en directo de Fútbol Sala, hablamos de la segunda división del fútbol profesional y de la Universidad Católica de Murcia. Club de fútbol. El conjunto de Francisco, donde ya ayer ya comentábamos la salida de, de César Remón, el jugador riojano, que con toda probabilidad va a volver a su casa para enrolarse en las filas del Logroñés y que, bueno, pues llegaba el pasado mercado invernal en las pasadas navidades de 2015 procedente del Alcoyano. El mercado de invierno llegaba para reforzar el centro del campo del equipo, por aquel entonces dirigido. Por Eloy Jiménez, que jugaba playoff en su primera temporada con el UCAM, no conseguían el ascenso y en la segunda temporada, a las órdenes de José María Salmerón, era vital en el centro del campo junto a Checa. Bueno, pues César Remón, que no ha tenido muchos minutos mucho protagonismo esta temporada y que ayer llegaba a un acuerdo con el club para rescindir su contrato, que era esta temporada y una más. Y bueno, desearle la mejor de las suertes a César Remón tanto en lo profesional como en lo personal, ya que a los medios de comunicación siempre nos ha tratado muy bien y de manera muy educada. Sobre el mercado al lado uno de sus compañeros al y es que esto es fútbol profesional y bueno, los cambios en las plantillas están a la orden del día. Bueno, pues, eh, fútbol profesional, cosas que pasan, la gente viene, la gente se va. Eh... Hay que adaptarse y, 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 y no, hay, no, hay más que, no hay más que hablar en ese sentido. Bueno, eh, yo firmé un contrato aquí que, que me comprometía por un año y, y lo voy a cumplir y, y no pienso nada más que, que en cumplir ese año y, y sacar al equipo de, del descenso y cumplir el objetivo y, y nada más. Ajenas o ajenos a las entradas y salidas en la plantilla universitaria, tampoco tienen tiempo para darle muchas vueltas a la cabeza al empate frente al Alcorcón. Sí que sacan cosas positivas de ese encuentro, de ese puntito que sumaron en Santo Domingo y, sobre todo, uno, es que hacía cinco partidos que Lucán no conseguía dejar la portería a cero. Exactamente, fue un encuentro que vencieron al Rayo Vallecano por cero goles a uno. Sí, eh, la verdad es que llevamos muchas jornadas sin, sin mantener la portería a cero, creo que, que eso bueno, no, nos va a dar un, un pequeño plus, el, el equipo está trabajando bien, es verdad que, que el Mister no ha tenido mucho tiempo todavía de, de mejorar eh, quizá aspectos que, que tenemos que mejorar mucho, pero, pero bueno, eh, creo que la, que la línea es buena, la, la dinámica es buena y, y creo que, que de aquí para arriba vamos a vamos a ir tirando poco a poco. Sí, bueno, eh, es verdad que, que nosotros teníamos un poco la sensación de que nos hacían gol con muy poco y, y bueno, el otro día eh, creo que hicimos un trabajo muy muy grande, todo el equipo y, y bueno, el, el míster sabe que, que en esta liga hay que mantener la portería a cero, nosotros también lo, lo sabemos y que, que a partir de ahí es, es como podemos crecer y, y bueno, a partir de ahí empezaremos a construir el juego. Pues ese partido frente al Alcorcón o el vídeo de ese partido eh, ha provocado que hoy el, la plantilla de Francisco saliese con cerca de, de media hora de, de retraso al césped del Mayayo donde ya están, bueno, pues con los cinco sentidos eh, puestos en el partido de mañana. Ese partido atrasado frente al Levante por motivo de la lluvia que se va a disputar a las 8 en la condomina. El equipo trabajando, el equipo, bueno, pues poquito a poco, Francisco que empieza. A darle, bueno, pues eh, o a mostrar qué es lo que quiere de esos jugadores, los recién llegados, Cedric y Manolín, a los que veíamos en esa imagen, pues terminando de, de coger ese puntito de forma que necesitan para, para competir. Poco a poco también se empieza a ver la idea que tiene de Once Francisco con una línea defensiva compuesta por Unaya Albizua y por Hugo Álvarez en el centro de la defensa. Y en el lateral izquierdo, bueno, pues nos queda una duda. De momento, en los dos partidos ha jugado. Morillas, pero no sabemos si ha sido porque es el titular para ese hombre, para Francisco, o ha jugado Morillas por la lesión de Góngora. Y es que el capitán, el lateral zurdo de la Universidad Católica de Murcia, sigue teniendo problemas eh, físicos. Ahí lo vemos esta mañana, trabajando en solitario, haciendo carrera continua. No ha podido, de momento, ponerse a las órdenes del nuevo técnico. Se perdió el partido frente al Celta de Vigo de la Copa del Rey. No estuvo a disposición del técnico el pasado fin de semana frente al Alcorcón y mañana con toda seguridad tampoco va a poder estar en esa lista de convocados para medirse al Levante. Bueno, de momento pasito a pasito, poco a poco intentando recuperarse a ver si llega para el partido del próximo fin de semana frente al Nastic en casa. De momento Albizua, uno de los defensas de la Universidad Católica de Murcia, que hablaba del partido frente al Levante, un duelo donde los universitarios siguen estando pues... Eh, obligados a sumar tres puntos para salir poco a poco de la zona de abajo. Sí, es un partido que, que bueno que tenemos ganas de jugar porque en su momento se aplazó y, y bueno eh, a veces eh, verte con un partido menos en la clasificación pues es un poco nos ajusta mucho a la realidad y, y bueno queremos queremos jugar en casa sacar los tres puntos sabemos que es un rival difícil pero pero bueno que, que creo que el equipo está está en una línea buena y, y que podemos sacar los tres puntos. Un levante que no nos olvidemos es el líder de la segunda división, además con una renta a pesar de un partido menos importante con el segundo clasificado. Así que, bueno, pues un rival muy complicado para Francisco y su equipo. Sí, bueno, sabemos que, que es una tarea difícil, que, que viene haciendo un temporadón, son muchos jugadores de nivel de primera, pero, pero bueno, nosotros. Eh, tenemos nuestras bazas, jugamos en casa, somos un equipo fuerte que, que si estamos concentrados, eh, como vimos el otro día, es muy difícil de, de que nos hagan gol y a partir de ahí seguro que tenemos nuestras oportunidades y vamos a intentar que, tener ocasiones, eh, ponerles en, en problemas y, y creo que, que tenemos eh, posibilidades de, de sacar los tres puntos. Hemos visto que la Universidad Católica de Murcia tiene las bajas de Góngora, también ya se conoce la convocatoria del Levante que llega con las bajas de Nacho Insa, de Chema, Iván López y Montañés. Partido que se va a disputar mañana a las 8 de la tarde en la condomina. La gente que sacó la entrada para el anterior partido ese que se suspendió solo tiene que pasar por las oficinas y canjear la entrada por la de mañana. Dejamos en la segunda división. Hablamos de la segunda división B donde ya hay noticias en el Real Murcia. Se venía demandando bueno, pues la llegada de, de fichajes, eh, tenían que reforzar al equipo de manera inminente, dado el complicado mes de enero que tiene el conjunto de Paco García. Bueno, pues ya está aquí el primero, lo hacían también oficial en la página web del club. Se trata de David Sánchez, un futbolista veterano con 34 años, que sabe lo que es hacer de goles al Real Murcia, en este caso con la camiseta del Cádiz, equipo con el que consiguió la temporada pasada el ascenso a segunda división, pero no solo ha vestido ni mucho menos la camiseta gaditana, ha pasado por la cantera del Barcelona, llegando a debutar con el primer equipo. Luego jugó en el Albacete, Deportivo a la Vez, otra vez en el Albacete, en el Nástic, tuvo alguna experiencia fuera de nuestras fronteras, regresaba para enrolarse con el Getafe, el Castellón, el Elche, el Atlético Baleares, el Nástic de Aragón otra vez, el Melilla, el Cádiz. Esta temporada comenzaba en el Baleares con el que ha jugado 17 partidos, 16 de ellos como titular y ahora llega para echar una mano al Real Murcia. Hablaba sobre el mercado Roberto Alarcón y sobre la llegada de David Sánchez. Bien, no, no, tengo, no tengo mucho que decir, ese no, es, no es mi trabajo, eso es cosa de, de la gente que, que tiene que traer jugadores. Yo, por supuesto, darle la bienvenida y, y a trabajar y a seguir por el objetivo nuestro. Sí, hombre, sabemos que se habla mucho de, de todas estas cosas, pero ya te digo, nosotros estamos concentrados totalmente en cada entrenamiento y en el partido del fin de semana, que, que al final es lo importante. Un jugador que llega para reforzar el centro del campo en la posición de, de Armando, que le puede dar veteranía, que le puede dar quizás esa mala leche que muchas veces hemos hablado que adolecía el conjunto grana debido a, a la juventud y a la falta de, de verse en, en peleas como, como esta. En cualquier caso ya está en Murcia, mañana se pondrá las órdenes de Paco García y el fichaje de David Sánchez no es eh, la única buena noticia para los aficionados del Real Murcia, ya que tienen otra muy importante y es la vuelta de Germán, el futbolista canario que había comenzado la temporada, mejor dicho, terminó la temporada 2016 y había empezado la temporada 2017 con problemas físicos. De hecho, fue baja en el partido frente al Mérida. Bueno, pues esas, esas molestias que ya han desaparecido. Viendo las imágenes del entrenamiento de esta mañana en Cobatilla, se ha trabajado con total normalidad, le ha pegado a puerta, ha hecho cambios de ritmo, no se ha resentido en ningún momento. Así que Germán está listo para el próximo partido frente al villanovense. Muchas esperanzas. Hay puestas en la calidad y en el gol, sobre todo, del futbolista. Canario. Además de Germán, bueno, pues todos los jugadores eh, trabajando para afrontar el eh, importante o el complicado mes de enero que van a tener. De momento, la próxima semana o este fin de semana reciben a un rival como el villanovense que es otro de los equipos que está por delante del Murcia en la tabla. Exactamente, está entre los cuatro primeros eh, con plaza para jugar el playoff. Sí, un rival muy fuerte que tiene muy claro lo que lo que hace y cómo lo hace y pienso que tenemos que, como te he dicho antes, hacer bueno el punto de, del Mérida y salir a competir para sacar los tres puntos. Además, frente al villano como decía Roberto Larcón esta mañana, el conjunto Pimentonero tiene que hacer bueno ese punto que sumó la semana pasada con ese empate a cero frente al Mérida fuera de casa. Bueno, como dije el domingo, pienso que nos enfrentamos contra un rival que era bastante fuerte que estaba teniendo una última parte de la segunda vuelta muy muy buena y por supuesto nosotros salimos a ganar pero pero pienso que sí hizo un buen trabajo, competimos bien y, y el empate lo podemos hacer bueno este fin de semana. Sí, pienso que tuvimos el control del partido, con el balón estuvimos muy bien, pero quizás en ese últimos cuarto de, de campo nos faltó un poco de agresividad y, y ser más ofensivos de a la puerta. Cositas que le faltaron al Real Murcia para vencer frente al Mérida, pero por encima de todas esas cosas, una vez más, volvemos a hablar del gol. Y es que no hay manera que Wilson Cuero se estrene y tampoco hay forma que Borjas, bueno, pues amplíe esa marca de dos tantos en lo que va de temporada. En toda la primera vuelta, dos goles solo de los delanteros del Murcia. Insistimos en que es una cifra muy pobre. Y Roberto Larcón, bueno, pues sigue insistiendo es que hay que trabajar, 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 e intentar mejorar. Esos últimos metros de cara a la portería rival Sí, como te he dicho antes Este fin de semana sí que nos ha faltado Sí que nos ha faltado esa puntería de cara a gol Quizás para llevarnos los tres puntos Pero pienso que veníamos de una racha buena De, de ganar dos o tres partidos Excepto el que tú dices de, de casa Nos fuimos con un 0-2 ahí en Extremadura y Pero sí, tenemos que potenciar mucho más Ese aspecto de, del juego E intentar, intentar hacer crear más peligro pues a la espera de que llegue ese deseado delantero de momento, Paco García tiene lo que tiene en su plantilla para afrontar un mes de teneros muy complicado. El Mérida, Villanovense, Lorca, Jumilla y también Melilla. Casi todo equipo que están por delante o equipos rivales directos para esa pelea por las cuatro primeras posiciones. Sí, sabemos que tenemos un mes muy 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 duro y muy complicado que posiblemente vaya a determinar lo, lo, lo que venga de la liga. Y pues afrontarlo con la máxima ilusión y con las máximas ganas porque sabemos que aquí en estos tres, cuatro partidos siguientes no jugamos mucho. Y antes de dejar la información del Real Murcia, pequeños apuntes de la enfermería. No, son preocupantes, pero bueno, esta mañana haciendo carrera continua tanto Simón como Morante, el compañero de Golovar en el centro de la defensa. Insisto en que no es preocupante, una sobrecarga, algún problema pequeño. Mañana pendientes de la evolución de los dos jugadores, así como de Diego Benito, que hemos visto charlando durante ciertos momentos de la sesión con uno de los recuperadores, con uno de los fisios de la plantilla Grana. Y seguimos estando pendientes del mercado, en este caso del Lorca, porque el equipo de Sugenbao ha conseguido un refuerzo de lujo para una categoría como la Segunda División B. Se trata del chileno de Rojas, un jugador, bueno, pues internacional con su selección. Ahí vemos el momento de, de la presentación, con Julio Algar, con Sugenbao, con ese apretón de manos y bueno, José Rojas, que llega al Lorca, procedente de la primera división argentina, también ha disputado muchos partidos con la Universidad de Chile, un futbolista muy importante que se mueve en la defensa, la zona defensiva puede actuar como central zurdo, también como lateral, incluso como pivote defensivo. Bueno, un fichaje que ha sorprendido a muchos por el potencial del jugador, por la calidad del jugador y por qué apostara por un equipo de segunda división B, pero él lo tiene muy claro y es que Rojas es un refuerzo de lujo para el Lorca y para ese objetivo de estar la temporada que viene en segunda división. Pueden ir a aportar de donde me toque estar o en la instancia donde me toque, poder transmitir un poco la experiencia que, que he obtenido en el fútbol y poder ayudar a todos, que dentro de la humildad y el trabajo creo que es donde hoy se pueden conseguir muchas cosas. Bueno, pues un fichaje muy importante, el de Rojas para el Lorca. Y también hablaba Sugenbao, el propietario, presidente del conjunto lorquino, que este fichaje puede ir un poquito más allá gracias a un acuerdo que se ha llegado con la empresa que representa a Rojas y en el futuro, futuro cercano, puede llegar algún jugador más para reforzar el equipo de Julio Algar. Este fichaje... Uh... Que confiamos que puede eh, echar mucha mano para realizar nuestro proyecto desde el principio de la, de la temporada. Mm. No solamente este fichaje, que tiene mucho más significado, porque eh, también hacemos acuerdo con la empresa de, eh, de su agente para hacer la colaboración entre China y su empresa ahí, eh, de Chile para hacer la colaboración de presentar más jugadores. Mm. Bueno, pues eh, siguen atentos al mercado, un portero, un centrocampista, algún extremo, algún jugador también para reforzar la delantera. Bueno, el mercado sigue abierto y todos los equipos murcianos están pendientes. Hacemos una pausa y enseguida volvemos para hablar de baloncesto y de ese partido tan importante que tiene Lucas Murcia mañana en la segunda fase del la Eurocup frente al Lokomotiv Cuba. Continuamos analizando la última hora del deporte regional y a pesar de que el año nuevo esperemos que nos traiga muy buenas noticias, nosotros no cambiamos la tradición de hablar los o sea, martes es de baloncesto, además con esa doble cita que una semana más nos va a llevar por Europa exactamente esta jornada, mañana a las 6 de la tarde, hasta Rusia, hasta la otra punta del mundo, para que el conjunto de Oscar Quintana se mida al locomotivo. Cuban, y tampoco falta un año más a la cinta con el baloncesto en esta casa en Popular Televisión. José Víctor Costa. Muy buenas, José. Buenas noches. Feliz año primero, y luego, ¿qué tal? ¿Han pasado las Navidades, las vacaciones? Pues disfrutando la de familia con el proyecto social nuestro de el All-Star Game que hemos organizado celebrando el 125 aniversario del nacimiento de, del baloncesto, ahora el 21 de, de, de diciembre en Springfield, Massachusetts. Y bueno, pues eh, realmente con un auténtico All-Star eh, all Game que ha sido un éxito de participación regional y, y bueno, pues que realmente ha tenido muy buena repercusión y los chavales se lo pasaron muy bien. ¿Te he un poquito tocado de, de la garganta? Eh. <laughs> ¿Te has castigado mucho estas eh, vacaciones o qué? <laughs> bueno, ahora mismo, hemos empezado en Lorca, que tiene Ramón Arcas, trabajando con los chavales, con los adolescentes y bueno, ahí vamos a poner una pica en Flandes también de nuestro proyecto. Desde aquí le mando un grato saludo a, al aparato directivo y. Y, los de, y al Departamento de Educación Física que han apostado realmente por el proyecto y vamos a tener una sede ahí también en Lorca que, que bueno, dentro de lo que cae pues es bastante importante para nuestro proyecto Bueno, pues ese proyecto que sigue creciendo y nosotros nos adentramos ya en el deporte de élite en este caso en el baloncesto en la Liga Endesa y en la EuroCup empezamos repasando antes de ver las imágenes preguntarte por la por el partido, en este caso por la derrota de Luca en Murcia frente a Valencia ese 75-78 en un encuentro que ahora veremos y ahora analizaremos, espero que podía haber caído para cualquiera de los dos bandos. Y si lo hubiéramos ganado posiblemente estaríamos hablando del mejor partido de la temporada, ¿no? Porque en defensa estuvimos muy bien, jugamos un buen partido en defensa, eh, defendimos como un equipo para estar entre los ocho primeros, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Estuvimos defendiendo como un equipo grande, ¿no? Lástima que las, los últimos tiros exteriores no entraran porque, bueno, eh, Sato, que no tiene un buen porcentaje en tiros de tres, le entraron sus dos, tiros, sus dos triples eh, a última hora. Y nosotros, que bueno, con posiciones claras, con los sistemas muy bien asimilados en ataque, eh, porque hicimos movimientos muy bien asimilados con tiros librados, eh, sobre todo de Pocius eh, pues no pudimos rematar la faena cuando eh, estábamos ahí para rematarla a falta de tres o cuatro minutos. Pues bueno, llegaba el fallo este del triple, llegaba a Valencia y recuerdo un triple de Brudevich que, que nos hizo muchísimo daño y que prácticamente a ellos los metió en el partido. Bueno, pues vamos a ver ya y analizar las imágenes de ese encuentro en el Palacio de los Deportes con la visita de Valencia, que es tercero. En la clasificación de la Liga Endesa, uno de los presupuestos más potentes, solo por detrás del Real Madrid y del Barcelona. El Lucán, una semana más con la baja de Obisoco, pero bueno, que como comentábamos al principio, plantó más que cara al conjunto de. Pedro Martínez. Vemos imágenes del primer cuarto con el Lucan por delante, con buenos movimientos de, de Radović. Yo creo que una muy buena versión del jugador montenegrino de Lucan Murcia. También esa conexión entre Martínez Pochus... creo que era y Víctor Fabrani para el alijub de este segundo del brasileño y Valencia que a partir del segundo cuarto, bueno, fue recortando esa diferencia hasta ponerse por delante en el partido. Sí, realmente el primer cuarto lo ganamos 18-14, jugando muy bien campo abierto, como nos gusta a nosotros, defendiéndoles muy bien. Gludovic eh, fue el MVP del partido y, bueno, la verdad es que, sobre todo en toda escena última hora, ¿no? Pero le paramos muy bien en los tres, eh, en los tres primeros cuartos. Ya apareció en el último cuarto, que fue cuando realmente se pues, eh, dijo, aquí está Ollado. Eh, me gustó mucho Murcia en defensa, en ataque también. Lástima esas jugadas que he dicho, reitero, de esos tiros librados, que no pudimos. Eh, convertir porque hubiera, no se hubieran dado el partido. Sí, ahora, ahora veremos esos varios lanzamientos eh, de tres, eh, que en algunos uh -huh. casos bueno pues se salieron de, de dentro. También destacar el acierto en el perímetro de, de ellos, en momentos puntuales, en momentos muy importantes. Sí. Segundo Campazo que fue otra vez el más destacado, el mejor. De Luca en Murcia con dos triples consecutivos volvía a poner en ventaja a Luca Murcia al final del tercer cuarto. Ellos volvían a contestar desde este triple, la línea de tres. Este triple de Oriola fue... bueno pues eh, realmente nos hizo muchísimo daño y enfadó mucho a Oscar Quintana porque Faverani se durmió a falta de dos segundos en un, en un fondo. Eh, que te, que te meta el triple Oriola, que no es un tirador especialista. Eh, ...bueno, realmente fue realmente muy duro... Para, ...hemos visto para anteriormente ir. el triple que hablabas de Drudjevic... ...que también uh -huh. era muy importante para Valencia... ...esta es la última jugada en la que falla el tiro libre Diot... Sí. ...tiene la posesión el Lucas Murcia... ...Sadiel Rojas buscando uh -huh. rápidamente a Facundo Campazo... ...ellos Ahí no hacen falta, no hacen falta en esta jugada... ...se aprovecha el bloqueo de Antelo... ...lanza en una posición, pues no totalmente liberado... ...pero sí cómoda para el base argentino... ...con la mala fortuna en este caso... ...pues que el balón no entra, se sale... Y la victoria fue para Valencia por 75-78. Sí, nos fuimos, nos fuimos eh, con, bueno, pues, eh, se puede decir con un sabor agridulce ¿no? de, de este partido. ¿no? Eh, una derrota más que nos duele mucho, son ya 10 eh, derrotas las que llevamos en, en liga. Y bueno, eh, realmente era un partido que nos hubiera dado un salto de calidad, en este caso, ¿no? De ganarlo o no ganarlo, era un salto de calidad y meterte ahí por la lucha entre los ocho primeros de la Copa del Rey no hablo. Eh, hablo de meternos a finales de temporada en los ocho primeros. Era un partido de salto de calidad total. Bueno, no tuvimos eh, el santo de cara en este partido, pero sí que hay que ser optimistas, ¿no? Jugando como se jugó este partido, jugando con las ideas claras, con, con esas ayudas tan bien hechas que hicimos en ataque, eh, defendiendo bien el juego interior de Valencia, que es un juego interior tremendo lo que tiene, con Blu y sobre todo. Y, y bueno, pues eh, tapando líneas de base, saliendo al contraataque y otra vez en el debe de Murcia hay que decir que esas 17 pérdidas de balón. Ahí, nos ahí quería lastraron. detenerme yo porque 17 pérdidas son muchas, además, muchas, en un muchas. equipo como Valencia, que creo sí. que hizo 24 puntos después de, de pérdidas, o sea, aprovechando, rentabilizando mucho los errores, eh, bueno, pues pases fallados de, de Lucas Murcia. Efectivamente, eh, y a pesar de esas pérdidas de balón tan numerosas... Eh, ...tuvimos el partido en la mano, ¿no?... Eh, ...curiosamente, ¿no?... ...si hubiéramos metido esos, de esos seis últimos triples... ...con cinco o seis últimos triples... ...que no entró ninguno... ...con no que un entró entrado ninguno. uno... ...y tampoco es normal, José... ...mirando la estadística... ...bueno, que, que jugadores como Víctor Benítez, por ejemplo... ...termine con cero de cuatro... ...desde la línea de tres... ...o el propio Martínez eh, Pochus... ...terminara con uno de seis... ...es que sí. son estadísticas muy malas... ...en esos dos jugadores cuando... Mínimo, Benítez hace 2 de 4 y Pochus también está en torno a un 33, un 40% de acierto. Efectivamente, fue mala suerte, realmente hay que hablar de mala suerte porque no es normal que esos triples no hayan entrado. Yo no sé ni siquiera si entrado... mala suerte. Al final, esto es un deporte y sí, hay veces en las que entra y veces en las que sí, no entra. En este sí, caso, pocas pegas se le puede poner sí, al equipo o a la dirección de Oscar Quintana. Fue un partido que al final sí. se terminó llevando Valencia. porque estuvo más acertado en los minutos finales. Evidentemente, pero también es verdad que Benítez en el partido contra estudiantes, nos aparece y nos mete cuatro triples consecutivos, en este caso ha tenido pues el santo de no ha tenido el santo de cara. Esto es deporte como tú bien has dicho y bueno, pues eh, no queda otro que pensar en el siguiente partido. Y este partido pues tenerlo como una referencia para mí, bajo mi punto de vista, positiva. Porque si defendemos, reitero, como hemos defendido a Valencia... Ese es el dejando... camino a seguir, a la defensa. Efectivamente, porque al final les tuvimos que llevar obligatoriamente, ellos tenían 72, 73 puntos, les tuvimos que llevar obligatoriamente a base de faltas al tiro libre para ir, eh... si no, podíamos estar hablando de que si nos hubieran entrado esos triples... Eh, no haciendo jugadas for, faltas forzadas como estuvimos haciendo en última hora, de haberlo dejado en 70 puntos perfectamente. O sea bueno, vamos era... a, a repasar también la, la sí. clasificación, a ver eh, dónde está el Luca Murcia, después eh, de esta derrota frente a Valencia, jornada número 16 de liga, y el está exactamente en la posición decimosegunda con 5-10. Eh, José no es eh, seguramente, mucho sí. menos como no, nos gustaría. Que fuese, porque yo creo que Lucas Murcia podía tener un par de partidos más mínimo. Estar con un 7-8 que seguramente reflejaría más lo que ha sido la temporada de, de Lucas Murcia o, o lo que tenía que haber sido la temporada de Lucas Murcia, estar allá un partido de la Copa del Rey, más cerquita de los ocho primeros. Estoy de acuerdo, creo que, que bueno, en este caso eh, el devenir de, de la clasificación no se corresponde con, con los méritos que ha hecho el equipo. ¿no? El equipo ha hecho méritos creo yo, más que suficiente como para no estar ahí con cinco victorias y diez derrotas. Creo que el equipo tendría que tener una o dos victorias más en el casillero, no las tiene por circunstancias, pero yo soy optimista para la segunda vuelta. ¿no? Eh, yo creo que el equipo ahora mismo está enchufado, el equipo tiene a los jugadores muy cohesionados con el entrenador, el entrenador está haciendo una buena labor bajo mi punto de vista, tiene las ideas claras, sabe lo que tiene que hacer, está haciendo buenas rotaciones. El tema del Facu, 36 minutos, bueno, pues... es lo que hemos hablado siempre, ¿no? El Facu es un jugador importante que, que bueno, que si lo tienes muchos minutos te gana partidos y si a lo mejor lo sientas en el banquillo, pues eh, piensas que lo tenías que haber utilizado más, ¿no? Entonces se si ha apostado por esa carta, me parece correcta y, bueno, pues eh, que tome buena nota eh, John Parr y que esté preparado para salir cuando Oscar Quintana lo requiera. Bueno, pues poquitas vueltas se le vamos a dar más eh, ya a la derrota frente a Valencia, porque lo decía al principio: esta semana vuelve la Eurocup vuelve el top 16, en este caso segundo partido de la segunda fase, contamos con una victoria ya en esta segunda etapa de la competición europea, partido que se le ganó a Fuenlabrada y ahora pues hay que viajar hasta Rusia para medirse a uno de los equipos más importantes, uno de los máximos favoritos para vencer en esta competición como es el Lokomotiv Kuban. Enseguida hablamos de este rival también analizamos las posibilidades de lucas murcia a la hora de, de viajar a rusia y hacerlo con garantías para traerse la segunda victoria pero antes escuchamos al técnico de lucas murcia a óscar quintana al cual le preguntábamos por la situación de la eurocup. parece que en el entorno no sé si porque hay más equipos españoles en el grupo de Lucan, bueno como que se le resta importancia o se le quita importancia o relevancia a esta segunda parte de la temporada en la competición europea. Bueno, yo no no si si tengo o no tengo sensación, yo sí que desde dentro estamos convencidos de la importancia que tiene, los jugadores están convencidos de de la importancia de la competición europea, que ha subido de nivel, lo hemos dicho desde el primer momento. Yo creo que es la primera vez que se juega la, la competición europea y sorprende que falte a veces un poco de ilusión, o se comente esta segunda fase que que hay dos equipos españoles y que no es lo mismo. Yo creo que estás jugando una competición europea, la primera vez que juegas competición europea y hemos pasado a la primer corte y ahora es la ilusión tiene que mantenerse por intentar pasar a, a los famosos cuartos donde las eliminatorias son directas y en formato playoff. Eso contestaba el míster Oscar Quintana. Y no sé, José, si tú tienes esa sensación No de que se le quite importancia o que se le quiera quitar relevancia, pero que a lo mejor ha desilusionado un poquito que en el sorteo te toquen Fuenlabrada y Herbalife con los que estás cansado de, de verte las caras en Liga Endesa. Eso no quita que sean equipos que se han ganado su derecho a estar en este top 16 y son equipos con los que tienes que competir para mantener vivo ese sueño de, de los cuartos de final. ¿Por qué no? Bueno, yo en este caso no, no soy muy partidario de, de hacer una valoración al respecto. No eh, Creo que son equipos que se han ganado. ...a pulso de estar ahí... ...son españoles... ...bueno pues ...a competir con ellos... ...y creo que... ...bueno... ...Murcia parece ser que se ha convertido esta en su competición ¿no? ...en esta competición si sí, estamos enchufados... ...hemos ganado el primer partido... ...bueno... ...ahora viene una visita dificilísima para mí el, el rival más difícil del grupo, y así lo atestigua eh, el, la gran paliza que le metió a Gran Canaria en su propia casa, que le ganó de 17. Sí, fueron los dos equipos que ganaron, el Lucana fue en y el Lokomotiv Kuban a, a Herbalife. Además, sí. si no me equivoco, el, el Lokomotiv Kuban, el conjunto ruso que empezó la temporada dirigido por eh, Fotis eh, Katsikaris, que el año pasado entró en la Final Four de, de la Euroliga. Efectivamente, es un equipo bueno, completísimo, un equipo muy importante, hecho a base de Petrorublos y de los Petrorublos famosos, y bueno, con jugadores muy importantes como Hanning, ¿no? que es un jugador muy importante, más Hanin. Eh, bueno, eh, es un equipo que, que va a ser muy difícil ganarles allí, muy difícil. Si le ganamos, bueno, estamos invitados en Rusia, ¿eh? todo se ha dicho de paso. Sí, la, la misma idea o el mismo sentimiento sí. se podía tener cuando el el Lucas Murcia viajaba sí. para medirse al Zenit y al final oye, se fue y se ganó. Y se ganó. O sea, ¿Por qué no se puede repetir otra vez eh, esa hazaña? Eh, podemos hacerlo. El baloncesto no hay una lógica ahora mismo establecida. Eh, los favoritos en este tipo de competiciones suelen caer. Eh, la anécdota de Valencia nunca me cansaré de contarla. El año pasado con ese 18-0 y luego llega y queda eliminado y no llega ni a los cruces de, de los playoffs. En fin, yo creo que esto es baloncesto. Nosotros tenemos que estar con... ...con las sensaciones positivas en esta competición... ...yo estoy deseando ver ese partido... ...no me he ido a Rusia porque tengo mucho trabajo... ...pero te voy a decir una cosa... ...el próximo miércoles mañana a las 6 de la tarde... ...la gente esté pendiente sí. que cambia de horario... ...no es a las 8 porque sí. disputarse en Rusia... ...se adelanta un par de horas... ...pero bueno, oye, es un partido bonito... ...y un partido que pasará a esa historia... ...que está escribiendo este año o esta temporada... ...de Lucas Murcia por Europa... ...yo lo grabaré porque no puedo verlo... ...estoy entrenando y bueno, lo grabaré... ...nadie me dirá el resultado... ...y luego lo veré tranquilamente en casa... Y es un, uno de esos partidos que tú sueñas eh jugar, ¿no? Eh que, que tu equipo, el equipo de tu corazón eh quieres que juegue en Europa, ¿no? Contra un grande como el Lokomotiv, un equipo con mucha historia, más historia que el Zenit de San Petersburgo, no nos engañemos. Es uno de los equipos históricos de de la liga de la liga rusa. Y bueno, eh esperemos y deseemos que traernos la victoria y y bueno, si ganáramos allí realmente Bueno, pues tendríamos aquí que hacer los deberes en casa, ya está. Sí, si ganásemos en Rusia mañana, la verdad es que tendríamos las cosas bastante de cara, tendríamos mucho ganado para seguir vivos en, en la Eurocab y para bueno, pues jugar esos eh, cuartos de final, pero piano, piano, despacito. De momento hay que jugar ese partido frente al Lokomotiv, un equipo del que hablaba Oscar Quintani y sobre todo destacaba su perímetro, el alto porcentaje de acierto que tienen desde la línea de tres. Bueno, que tiene un gran perímetro. No hay dos jugadores que ya jugaron la temporada pasada que están en un gran nivel de acierto. De hecho, estuvieron por encima del 60% en tiro de tres frente a Gran Canaria, como son Matt Janin, que es un jugador con experiencia europea, jugado en Italia, jugado en Montepaschi, jugado en, en Turquía y el año pasado entró a mitad de temporada o por estas fechas más o menos en, en Cuba para reforzar el equipo y el equipo acabó jugando Final Four. El otro es Bronkoff, como se pronuncia, que es australiano, también es un rubio, tirador. También por encima del 50% ha estado en tiro de tres el otro día en el primer partido de la segunda fase de EuroCup. Luego un jugador con experiencia griego como Boyukas, <coughs> Marty Collins en el puesto de base que también es un jugador americano, Kevin Jones, gente, más luego dos o tres jugadores internacionales rusos que completan el, el plantel y hacen de él un equipo que, lo que decíamos al acabar la primera fase de EuroCup, que eran de los favoritos con los nombres que barajaban y han tardado en en arrancar y... Para hacernos una idea, esos dos jugadores que destacaba Oscar Quintana, Matt Janning, que terminó con 4 de 5 en el tiro de 3 frente a Herbalife Gran Canaria, y el otro y el australiano que he comentado, Brock Hoff, que terminó con 5 de 8 también para la victoria final 71-86. O sea gente, ¿no te puede sonar o puede parecer un equipo... Que no es muy conocido, pero, pero es un equipo con mucho dinero y con una plantilla de mucha calidad. Temible, y son jugadores que han rotado por grandes plantillas europeas. ¿no? A mí, por ejemplo, el, el internacional ruso Ilev me gusta muchísimo. Es un gran reboteador, eh, un jugador que intimida mucho. Acabó con 5 puntos, 10 rebotes en el partido de Gran Canaria. Yo creo que va a haber un gran duelo ahí con, con Faberani. Le tendremos que tapar. Aquí no estuvo muy afortunado en el juego interior en, en ataque, ¿no? pero intimida muchísimo. Eh, yo creo que le vamos a tener que sorprender, porque si nos metemos a las primeras de cambio en el poste bajo, nos van a leer rápidamente. Eh, vamos a ver cómo, cómo encaja el puzzle Oscar Quintana y cuál es la partida de ajedrez, nunca mejor dicho, contra, contra los rusos. Pues precisamente también hablaba el mister de Lucas Murcia, Oscar Quintana sobre el scouting que no sé si es menor o, o que se hace menos común en, en la Eurocup, ya que en la Liga andesa se tienen todos los rivales muy analizados, conoces todos los movimientos de cada uno de esos jugadores, eh, sabes cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles y comentaba precisamente Quintana que parece que, que en Eurocup se analiza menos al, al rival y tienes menos conocimiento de él, de ahí que la capacidad de sorprender, pues sea maior. En Eurocup se da una circunstancia que hay menos scouting que en Liga Endesa y entonces pues eh, sales al partido y te encuentras más cómodo, menos corsés, menos maniatado por el equipo rival que en la Liga Endesa todos espiamos mucho al rival y estamos muy pendientes de que no haga lo que hace bien en Europa esa, ese corsé existe menos, entonces pues los jugadores se empieza a encontrar cómodo de primeros cuartos, pues puede jugar a su mejor nivel, ¿no? Pero en este caso vamos a jugar contra uno de los grandes favoritos que arrancó titubeante, hubo cambio de entrenador y han enderezado el curso en la liga, ya son terceros. Han ganado a todos los grandes en el último mes, han ganado a Chesca, han ganado a Kinky, han ganado a Zenit y en la competición europea entraron como cuartos, pero han conseguido na primeira jornada unha gran victoria en en Gran Canaria afrontar el Balayf ganándolo cómodamente creo recordar que de 15 puntos Cosas de la vida o no sé si del deporte un equipo que despertó a raíz de prescindir de seu entrenador de Fotis Katsikaris, al cual Muchos eh, pedían y solicitaban para que llegara aquí al, a Lucan Murcia. De momento el míster de Lucan sigue siendo Oscar Quintana y de momento también la EuroCup está siendo esa competición donde el conjunto universitario está sacando a relucir bueno, pues sus mejores eh, minutos. Este es el partido de, de Liga frente al Montaquite Fuenlabrada, el rival sí. al que se venció en, en la primera jornada de, de la EuroCup y bueno... No sé si quizás a lo mejor por esto que ha mencionado anteriormente Oscar Quintana José, por el tema del, del scouting, quizás es el, ese puntito a favor que está teniendo el, el conjunto universitario en esta competición. Puede ser, puede ser uno de los, de los motivos fundamentales, ¿no? Porque, bueno, pues realmente los jugadores nuestros entran, han entrado muy bien en. prácticamente en casi todos los partidos, han entrado enchufados, ¿no? Eh, recordemos. Que contra Unicaja estuvimos a punto también de ganar allí en Málaga. ¿eh? Eh, y es un equipo de nuestra, de nuestra, de nuestra liga. Entonces, eh, bueno, es todo muy relativo, ¿no? Eh, yo creo que es la desconexión que se produce miércoles, domingo, miércoles, pues eh, a veces te puede salir cara y a veces te puede salir cruz. Creo que nosotros nos hemos enchufado a esta competición, estamos muy cómodos en ella, estamos demostrando que en el toma y daca. Eh, respondemos. Nos movemos bien. Exactamente. Y bueno, y cuando llega el momento de la liga nos sentimos presionados? Es decir, eh tenemos la presión. Sí, al final usa... una competición la Eurocup donde partíamos sí. sin sin ninguna obligación, sin sin ninguna presión, sin sí. ningún objetivo más allá el de competir y dar la cara. Pues ahí estamos en la segunda fase. Y con opciones, ¿por qué no? Mientras que en la Liga Endesa, donde el sueño otra vez era competir por la Copa del Rey, volver a meterse en los playoffs, quizás esa mochila sí que le está pesando un poquito más a, a Lucas Murcia. Sí, eh, estamos a remolque prácticamente jornada tras jornada, tenemos que recuperar terreno, tenemos que recuperar terreno. Esa ansiedad que aparece en el equipo, eh, bueno, pues no la tenemos ni muchísimo menos en Eurocup, ¿no? En Eurocap, Parece que si perdemos no pasa nada, ¿no? Ganamos, damos sorpresas como la de Cenit, eh, bueno, le ganamos aquí a un caja bien ganado, con un gran partido, sin el fau campazo. Y bueno, pues eh, realmente el equipo se siente eh, cómodo, se siente a gusto. Y bueno, eh, también es verdad que son partidos que sacas unas grandes conclusiones, ¿no? Porque te dan un chance si los ganas, para luego en liga. Ir cogiendo sensaciones, ¿no? Pero yo creo que las sensaciones del equipo a estas alturas de la temporada son bastante positivas, a pesar de la racha que llevamos en Liga, tanto en Liga como en, como en Eurocup. Sensaciones mejores eh, de lo que refleja la, la tabla de la Liga Endesa, sí. la clasificación de la Liga Endesa de momento. Ya saben que la cita es mañana con la Eurocup frente a un rival importante, los rusos del Lokomotiv Kuban. En caso de ganar, el UCAM daría un pasito más, un pasito importante para seguir vivo. Nada, y supondría pues, eh, colocarte muy bien para pasar a la siguiente fase, no supondría nada más, porque luego vuelvo a insistir que cada fase tiene su proceso y en este caso el proceso es la clasificación entre los dos primeros y cuanto más partidos ganes, mejor, porque luego a partir de vayas pasando eliminatorias, el cómputo de los puntos y el básquet de veras que hayas obtenido en tu grupo es lo que te da o no ventaja de campo. Es decir, ejemplo, si quedas primero de grupo y otro queda primero de grupo y te encuentras con el semifinales el que haya tenido mejor bagaje. de victorias y derrotas en su grupo y si tuvieras empatado el que tuviera mejor bagaje en el general, porque obviamente particular no, porque nunca te has enfrentado a ese equipo, eh, decantaría la ventaja de campo en, en el playoff, en la eliminatoria de playoff, que es el mejor de tres. Es decir, juegas tres partidos y el que gane dos pasa. En caso que hay un tercer partido lo juegas en tu casa. Bueno, pues ese partido muy importante en la Eurocup y la semana se cierra, o el ciclo se cierra ese miércoles, ese domingo, el próximo fin de semana, otra vez con la Liga Endesa y visitando a Unicaja Málaga. Semana complicada, José, con dos rivales de entidad, pero bueno, a Unicaja ya se le ganó, como has comentado tú, precisamente en Eurocup, en el Palacio de los Deportes y en su casa, en el Martín Carpena. También se estuvo muy cerca de ganar, de hecho necesitaron de una prórroga para, para doblegarnos. Sí, efectivamente. Y, y bueno, acordémonos de, de aquel tiro eh, en el último segundo del fuego campazo que hizo una corbata. Una corbata pero porque... importante, con doble nudo. Hizo una corbata con doble nudo. <laughs> con doble nudo porque estaba, bueno, yo veía al público de fondo echándose la mano a la cabeza diciendo, si hubiera entrado ganar en el partido. Bueno, pues quiere decirse que Unicaja es un rival que le tenemos bien estudiado. Hablando de scouting, yo creo que el scouting de Málaga lo tenemos bastante asimilado, pero Nedovic eh, ya está en forma. Eh, Nedovic ha vuelto. Es mucho Nedovic. Es mucho Nedovic. Es decir, eh, yo creo que va a ser una de las claves del partido. Igual que Markovic con Zenit de San Petersburgo eh, no estuvo en el partido de ida, y luego en el partido de vuelta lo vimos, el partidazo que hizo aquí. Pues aquí Nedovic, que ha estado lesionado y fuera de combate, ahora está empezando a aparecer. Y es otro Unicaja, ¿no? caja de Málaga es un equipazo. Eh, Hammer Smith, eh, bueno, es un equipo muy completo, eh, muy completo. Eh, nosotros tenemos que seguir jugando nuestras armas como les hemos jugado, le hemos leído muy bien la defensa, eh, nos han presionado, hemos salido muy bien de la presión, al Fago campazo... le suben la presión arriba para sacar el balón, pero muy bien acompañado tanto por Benítez como por Byron, hemos podido sacar el balón muy bien, solventemente, y yo creo que tenemos que seguir en esa línea. Y a ver si podemos eh, rematar la faena con una victoria allí. Bueno, y para terminar, perdón, ya se han sacado las entradas a la venta del partido. Frente al Real Madrid y Luca Murcia, Real Madrid que se va a disputar el domingo 5 de febrero a las seis y media de la tarde en el Palacio de los Deportes, las entradas para los adultos van de los 60 a los 20 euros y para los infantiles 15 euros. Así que ya pueden los aficionados que quieran ir comprando estas entradas porque frente al Real Madrid ya se ha dado más de una vez la sorpresa. Hace dos años se le ganó el Palacio de los Deportes y la temporada pasada a nadie se le olvida ese playoff José donde los de Pablo Lazo se vieron con el agua al cuello para, para vencernos. Y esta temporada, en la primera vuelta, nos ganaron por lo que nos ganaron, ¿eh? porque todo el mundo vio el partido. Vamos, yo me, me, me sentí como esto es una, un atraco manos arriba. Manos arriba. Porque en la, en la falta de personal ataque de Radovich... Y otras jugadas puntuales al final del partido Polémicas, cayeron del lado merengue eh, Cayeron del lado merengue y bueno, ganaron de 108 puntos nada más O sea que, quiero decir que le tenemos cogida la medida al Real Madrid Bueno, pues insisto que las entradas ya están a la venta Esperemos que se llene el Palacio de los Deportes una vez más para recibir al Real Madrid Y aquí lo dejamos, José, año nuevo, temporada nueva, casi nueva <laughs> Pero bueno, con la misma ilusión que siempre, así que muchísimas gracias Siempre con nuestro gan una sonrisa siempre con el equipo, con la afición y nada, a veces si este año es un año importante para, para Lucas Murcia. Ojalá que así sea, el listón está alto, pero esperemos que lo siga subiendo el conjunto dirigido por Oscar Quintana. Nosotros lo dejamos mañana, volvemos con más deporte a partir de las 9 de la noche en esta casa, en Popular Televisión. Hasta mañana.